Amigos de la charla, sean bienvenidos a otro episodio y el día de hoy estamos aquí en el Estribo, restaurante bar ubicado en el centro histórico de la ciudad de Veracruz, con un amigo muy especial, un amigo que es locutor, un amigo que está en el medio ya desde hace 17 años y es comunicólogo egresado de la misma facultad que su servidor Rodolfo. El día de hoy estamos con el Byron Zamora. ¡Ey! ¡Aplausos! ¿Cómo está, manito? Hola, Byron. Un gustazo a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Al Estribo también por los alimentos que se ven coquetísimos, mira, aparte saben que yo soy hambre vieja, y pues un gusto platicar un poquito de todo, dímelo. Claro. Gracias al Estribo por estos platillos muy deliciosos, vengan si quieren probarlos, vengan aquí al Estribo, estamos ubicados en los bajos del Hotel Diligencias. Y bueno, vamos a empezar. Va, adelante. Ahora sí que no estoy acostumbrado a que me entrevisten, siempre entrevisto, así que me dejaré llevar. Vale, es perfecto, es una charla. Vale, Byron, ¿cómo iniciaste tu carrera en los medios de comunicación? Ok, bueno, ahí sí te voy a aplicar como de las abuelitas, así de me voy a desviar porque la jiribilla o la atención que me dio sobre todo al medio, la radio en particular, no solo los medios de comunicación, sino a la radio en particular, fue como en la secundaria, ¿no? Porque la clásica, porque era el relajiento, que me echaba cotorreo en los salones, contaba chistes y demás. Y me decían todos, no, tú vas a estar en la radio o en la tele, radio, tele. Pero yo consumía mucho radio. ¿Por qué? Porque hace muchas décadas yo no tenía tele en mi cuarto. No es como ahora que ya es muy fácil tener tele en tu cuarto. Claro. Pues soy de clase media, tirándole media baja. Así que pues no tenía tele en cuarto. Y yo escuchaba radio. Y crecí escuchando radio, mi pubertad y adolescencia con radio. Fácil 6 años de consumir radio. Sobre todo nocturno, antes de dormir me acostaba, me ponía a escuchar radio. Y dije, quiero radio de la secundaria. 15, 16 años, yo dije, yo quiero ser locutor. Quiero estar en la radio. Okay. De ahí me acerqué por el 2000 a lo que era FM Globo, que ahora es EXA 93.3. Claro. Antes era FM Globo. Bueno, ya me tocó la transición que ya creo que era EXA. Ya había pasado Pulsar, porque fue FM Globo, Pulsar y EXA. Pero, pues, digamos que FM Globo fue la que me atrajo porque llegaron un par de locutores, Jay Rivera y El Chango, que fueron los que como que dieron una revolución, por lo menos para mí, ¿no? Claro. Y ya dije, ay, está bien chido, cotorrean y les pagan. Dije, madre, cabrón, ¿no? Yo quiero eso. Sí, es como los chamacos de ahora, ven al youtuber, pues, está bien chido. O no sabes todo lo que está detrás. Claro. Y me acerqué, llegó un día, pregunté, oye, ¿puedo saludar al locutor de cabina? Antes se podían todas las estaciones ir a saludar. Bueno, se sigue pudiendo, nada más que ahora por cuestiones de seguridad ya no es tan claro, fácil. Sí. Hay que tener un papelito que te dé el permiso o después dicen, va, pero sube 5 minutos y ya puedes bajar, ¿no? Claro. Y tuve la fortuna que le caí bien al locutor. Me dijo, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo, pues, vivir por dentro, 20. Y fui. Claro. Y así me acerqué a la radio por primera vez. Fue a saludar al locutor para conocer cómo era una cabina. Claro. Porque en mi casa, aclaro, en mi familia nadie se dedicaba, o por lo menos ningún pariente cercano directo, que yo supiera hasta ahora que se dedica a los medios. Entonces, por ende, yo fui el que comenzó con el desorden. Okay. Así que yo fui el primero que se metió a los medios de comunicación. Claro. Y entonces, como no tienes, déjate paro que te meta. Si no hay alguien que te explica cómo es ese mundo, ¿no? O cómo, a quién llegarle para ir una oportunidad, o cómo es un casting, que yo no sabía ni la palabra casting. Claro. O sea, bla, bla, bla. Cosas que uno no sabe en ese momento, solo que quieres. Pues era difícil y fue yo sentí bien chido conocer. Se puede decir que fue mi acercamiento ya directo a una cabina de radio en el 2000, claro. 2001, tal vez me equivoque por meses. De ahí, pues me alejé de ese medio que estuve hoy 8 meses. Fue mi primera vez que hablé en la radio, ahí fue. Okay. Había un programa los sábados que estaba Jerry, Toño Costa y Real de la Peña. Y me dice, vente el sábado, vamos a hacer un programa especial. Era que otros estaban controlando y yo así en una esquina. Cuando estaban los celulares, unos tabiques, mis amigas y amigos que tengan menos de 20 años, eran unos tabiques. Tal vez de ese tamaño, pero gruesos, gordos. Claro, sí. Y había otro chavo que también era así, igual que yo, que iba pues ahí a aprender, de pegoste, como quieran llamarlo. Pero él sí no quería hablar, solo estaba por estar. Y yo sí quería aprender a locutar, todo ese rollo, ¿no? Me dice, güey, ten, así el locutor, ten mi celular. Tú, llévatelo al bulevar. Te voy a marcar en 15 minutos. Entrevístame a unas personas y vamos a estar platicando. Y yo, yo soy mi querido Jesucristo, oh Jesús. Claro, sí. Y ya me fuimos. Para mi buena fortuna, antes el bulevar era un punto de encuentro dentro de Veracruz, claro, como la Boca del Río. Y llegamos y me topé de los decenas de grupos de gentes que había, casualmente donde nos paramos, estaba un hermano mayor de un amigo.
Y pues de ahí llegué, ya como que el miedo se te quita más porque es un conocido. Llegué y había tres, cuatro chavos. Llegué a tiempo, me llaman y empiezo la plática, entrevista con ellos para platicar con los chicos del aire del programa. Todo muy bien, yo sí, ¿te das de cuenta que te vayas al Mahayek o tu crush te dijo vente a mi casa? Y yo, regresé a la cabina, me dije, bien, estuvo chido. Bueno, para mí fue, dije, de aquí soy. Me alejo por cuestiones que no estaban en mi poder, entro a la facultad, 2001-2005 termino, 2005 ya estaba trabajando en otras cosas, pero en el 2006 finalizando dije, no, esto no es lo mío. ¿Por qué no es lo mío? Para que entiendan un poquito el contexto, había días que yo decía, ching, no me paré enfermo. O sea, yo deseaba pararme enfermo para faltar al trabajo, porque no me sentía cómodo, porque era un trabajo de 6, 7, 8 horas de estar sentado en una oficina. O sea, no era Godín, porque no era Godín, que no tiene nada de malo, pero para que entiendan. Pero estaba ahí, de repente va, que es un eventito, y organizamos eventos, pero no me sentía cómodo, no era lo mío. Claro. Hasta que 2007, principio por abril, dije, ¿sabes qué? Así, neta, un día, ya mi último día, yo me voy, yo quiero ser locutor. Okay. Oye, pero es que, ¿y dónde? No sé, pero yo quiero ser locutor. Okay. ¿Y cómo conseguí mi primer casa o acercamiento? Había antes algo llamado Sección Amarilla, me siento muy viejo ahora mismo, me estoy sintiendo muy viejo. Había algo claro, Sección Amarilla que era grueso, como la Biblia, pero era uno, lo que era el Google local o Google claro, nacional, pero aquí en un libro, ¿no? Sí. Y te vas a R, radiodifusoras, y pues aquí en Veracruz, gracias a Dios, hay muchas radiodifusoras. Sí, bastantes. Muchas. Y sin saber cómo, número uno, o sea, por orden alfabético te salían yo, hola, buenas tardes, llamaba a cabina directo. Claro. Quiero saber con quién puedo hablar para conseguir un casting, una entrevista, yo quiero ser locutor. Ah, ok, no, es que esta cabina, tienes que hablar con el director artístico. Entonces, yo no sabía que era un director artístico. Y pum, me colgaba. Así estuve. Pues obviamente, a mí también me marca la cabina. Claro, y dijo, comunícate con la persona adecuada. Pues sí. Yo no soy el vínculo. Claro. Hasta que por fin una me contesta. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Claro. Me sirvió mucho en la universidad, hablando de la facultad de veracruzana, la FACICO. Me ayudó mucho. En la Universidad Veracruzana que hicimos unos compañeros, arrancaron un proyecto llamado Radio Facico, que dudo que siga, porque te estaba diciendo, no, ya no fue sigue. Como 2003 que arrancó. No, ya no sigue. Bueno, sí. Era muy chido, pusieron unas bocinas alrededor de nuestro campus, de nuestra facultad, uh-huh. Y en un tapanco pusieron su consolita, micrófono, una computadora, y hablabas de lo que tú quisieras, el programa que tú quisieras, y ponías musiquita. Y así de que, ay, voy a platicarles así notas locas. Imagínate, en ese entonces que en internet apenas estaba arrancando, no había Facebook, o sea, hacer un contenido estaba chido. Bueno, me ayudó mucho porque perdí miedo. Yo iba una vez a la semana y claro. Yo que soy un relajo, cotorreo, un desmadre, si quieres verlo, nunca falté porque me gustaba. Claro, pues sí. Llovía con norte, que si iba a ver a una chica, que si ibas a tener la reta de fútbol, que te ibas a ver. Yo no faltaba, era algo que yo no me pagaba ni un peso. Claro. Y no me escuchaban ni 5 personas. ¿Para qué me engaño? Pero me ayudó mucho. Entonces, cuando me dan la oportunidad, me escuchan en el casting, la prueba, les gusta cómo lo hago. Casualmente iba a entrar con otra persona que tiene más experiencia que yo, pero el día de mi primer día de trabajo, ajá, se viene una tormentona como las que vienen aquí en Veracruz, y la otra persona que iba a ir conmigo al programa, o la del programa oficial, faltó. Y me tiro yo solo. Todavía me tocó en ese entonces, a los que no sepan, antes había locutor y operador. Sí, y estaban en cabinas separadas. Ajá. Ahorita hay pocas radios lo hacen, y si lo hacen, menos están separadas. Sí. Normalmente, o como yo en mi caso, y a muchos también, ya eres locutor, operador. Tú manipulas los controles y hablas. Entonces, pues me llega el operador, saludo, buenos días, tú, Byron, ¿cómo te va? Pásale, siéntate. Oye, pues vas, no llega esta persona, pues entras dentro, y traca, dos intervenciones comerciales, te hablan por el famoso Q, y todo eso para mí fue nuevo, ¿eh? Todo eso para yo me sentía, vaya. Y me dice, oye, ¿no que eres nuevo? Le digo, sí, es que te escuchas muy fluido, sin miedo, baba. Le digo, bueno, es que me sirvieron hace año y medio que estuve yendo a hacer, pues, como prácticas a la UV, hoy mi Radio Facico, claro. Me ayudó demasiado, la verdad. Entonces ya llegas preparado. Obviamente no se va a comparar la locución que tenía con un locutor de 5, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años, pero sí, a llegar novato, sin nulo conocimiento,
pues te ayuda mucho, ¿no? Claro. O sea, y de ahí, pues ya en 2007, fue, ¿sabes qué? Llegué, siempre sabía la fecha, nunca soy bueno para, no le presto mucha atención, pero fue entre junio, julio, que empecé de manera profesional, ¿no? Lo de el 2000 que me acerqué en la cabina, para mí fue muy importante, pues no lo cuento como parte de mis años de carrera, porque estuve 8 meses, estaba como que doyente, participé 2, 3, 4 veces semanales, un ratito. Claro. Yo te lo pongo así, cuando yo empezaba decía, vamos con la canción de Pepito Hernández. Y yo, ¡ay! Estaba extasiado. Y eso es el máximo que decía. Ajá. En el 2000. Ya tener mi espacio, que me diera, aunque sea 100 pesitos, ya para mí era, wow, lo estoy logrando, ¿no? Claro. Y ya después, pues bueno, muchas cosas que he vivido. Pero así de manera, yo sé que fue muy largo. Claro, sí. Pero tenía que darte el contexto de cómo fue, no, mi acercamiento a los medios para que se den cuenta que, pues esto es pasión. Yo siempre he dicho que está en la radio, sobre todo, es de pasión, sin demeritar ningún otro medio de comunicación, menos ahora los digitales, porque claro, la radio es diferente a las demás, que te platicamos porque yo pienso y siento que es diferente a las demás. Mira, en la radio, pues bueno, la televisión, estás en la cámara, todo el mundo te ve, todo el mundo sabe quién eres, pero en la radio es una voz que nada más se oye y es una misteriosa, quién será la persona, cómo será, si será así, no sé qué. ¿Cómo te sentiste? Porque dices que te gusta mucho la locución. Ajá. ¿Cómo te sentiste el día en que escuchaste tu voz por primera vez en la radio? No soy mi mayor fan en ese aspecto. Okay. Las primeras veces decía, qué asco. Okay. Decía, ¿por qué? Dije, yo decía antes, y me costó años, ¿eh? No creo que meses. Uh-huh. Años decir, güey, si yo hubiese sido quien contrata o el que se escucha, digo, quiten esta voz, está hedionda. y no me termina de gustar. Okay. Como a todo, a lo mejor muchos que nos vean allá, es verdad, está horrible, bueno, y acá aquí, ¿no? Ya para que ya está muy bonita, qué sé yo. Uh-huh. Me sentí muy raro, incómodo, como no usa incómodo. Claro. Y te voy a decir por qué la radio es mágica y bonita. Más allá de que si no te ven, como la gente a ti no te ve como en la tele tú vas a decir, voy a hablarte del Club Sandwich, me pedí un Club Sandwich, ¿qué hago? Ah, ¿me están viendo? Ese es el Club Sandwich. Claro. Ya lo ves, te lo modelo, una toma y ya. Pero en la radio, pues tienes que explicar, no puedes decir, ah, un sándwich, pollo y jamón. No, mire, mi pancito con un pollo deshebrado, bien condimentado, su jamón, quesito gratina. O sea, describirlo, claro, hacer que la gente se imagine, eso me gustó mucho. Okay. O me gusta mucho, porque te motiva a ser, pues, creativo. Uh-huh. Creativo, ¿no? El chiste es que se antoje. Y aparte, pues, a mí me gusta hacer, por lo menos, mi locución, como me gustaría escucharla, o lo que me gustaba escuchar a mí. Que es algo dinámico, entretenido, que sí sea tal vez cotorro, pero que al fin de cuentas de vez en cuando me deje alguna lección o moraleja. Pues, uh-huh, soy chintero, crecí con Thundercats, Scooby-Doo, claro, la Cuerda de Galácticos, esas caricaturas se daban una lección al final del programa. Sí, sí. Y aunque soy, digo, muy, tal vez la palabra desmadroso, mucha gente piensa que mi vida es un desmadre. Digo, no, vivo del desmadre, pero mi vida está ordenadita, ¿no? Mucha gente, claro, piensa que uno está en el antro trabajando de animador, o está en la radio, te ven eventos, te ven cotorrando, no, a veces tiene su vida en papalote, no, claro, la tenemos ordenadita, cada cosa a su tiempo, pero eso fue, regresando a la pregunta oficial, no me gustaba mi voz al principio, okay, con el paso del tiempo, fui perfeccionando mi locución, y soportando, digiriendo mejor mi tono de voz, mi timbre y mi tono de voz. Ok, y ahorita ya te puedes escuchar y ya. Ya me escucho, pero de todos modos te voy a decir algo, sobre todo en comerciales ya no me molesta, o voces sí, en off. Sí. Pero la intervención, no, como la escucho y no, todavía no. Ahí vamos. Apagan eso. Sí, por favor. Puedes comer. En general. Sí, quedamos, sí. A ver. Byron, ¿la radio está muriendo? Fíjate, mi hermanito, que estamos en 2024. Cuando empecé en el 2007, me dijeron muchas personas ajenas del medio, oye, ¿para qué te metes en la radio? La radio está muriendo. Tengo 17 años, me ha dado de comer, y como notarán bien, estos 17 años, estoy en una empresa desde hace ya casi 11 años, que es mi casa y que me siento súper cómodo, sin quitar méritos en su momento de las primeras que tuve, pero esta fue que exploté. Ahí sí puede decir que me dice Byron, conocido Byron, el locutor, si quieren llamarlo de esa manera, porque la proyección que tiene ya FM es grandísima, y estoy en una empresa que es Grupo Pasos Radio, que yo lo veo cada fin de año en las fiestas de sembrina y demás, o cuando se celebra algo la empresa,
¿Qué te gusta? Tal vez me quede corte unas 80, 90 personas. Okay. Entre administrativos, locutores, producción, bla, bla, bla. Vamos a dejar 80 personas. Pues una empresa que le da mes con mes tener 80 familias, claro, con sueldo, más los que lleva gasolina para las unidades móviles, la electricidad, son 4 estaciones, cada una independiente. O sea, yo creo que, pues como que moribunda no la veo. Y obviamente les tiene que quedar para ellos, claro, darse sus gustitos. Pues yo creo que nadie va a tener un negocio que le inviertes 10 pesos y te da 11, porque claro, sí. Un peso no es nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo pienso yo que no está muriendo, a mi perspectiva. Al contrario, creo que yo lo que noté es que la pandemia nos ayudó mucho. Ok. Porque volvió como que a reactivar eso de la radio es compañía. Uh-huh. Yo sé que muchos quieren, ay, sí quiero escuchar a alguien hablando un podcast. Pero el podcast tal vez llega a ser, pues, monótono porque son 50, 60 minutos de pura plática. Y si no está, claro, interesante, no te atrapa. Claro. Ah, yo quiero música, ok. Claro, puedes escuchar 2-3 horas de canciones de tu playlist favorito, pero después ya es 2-3 días, ya repetiste la misma canción, como que te aburre y quieres escuchar ruido, algo. Claro. La radio es eso, te da un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito de compañía con la voz de una persona platicando de algo. Puede ser, dependiendo del programa o el corte de la sesión, deportes, política, religioso, desmadroso, del cine, tecnología, espectáculos en general, claro, y con música, y también dependiendo de tus gustos, grupero, popero, en inglés, en español, retro, nuevo, reggaetón, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo digo que la radio para mí es de lo mejor que puedes hacer, es gratis, no necesitas nada, tu celular, la mayoría de los Android, iPhone, ¿no? Los Android tienen la función, no la aplicación, la función de, no, esa radio, sí, 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 los audífonos, hay unas antenitas, las conectas, valen como 50 pesos, 30, en el altavoz escuchas la radio, en tu Alexa, en tu computadora, en tu tablet, iPhone. O sea, no es comercial, simplemente es eso. Claro. La radio se ha sabido mover en los medios digitales actuales. A diferencia, aquí va mi perspectiva, de la tele. Okay. Y más sobre todo las teles locales. Siento como que se quedaron atoradas, no han sabido, sí, llegarles. Sí, sí, sí. ¿Por qué no sé? Si fue, yo supiera, créeme que voy y les vendo la idea para sacar, porque igual yo digo, pienso una cosa y otro no, ¿no? Claro. Pero la radio se ha sabido adaptar. Por ejemplo, ya un locutor, antes tú te preocupabas por llevar tus revistas, te hablo hace 25 años, claro, de nutrirte dependiendo tu género, lo que vayas a comunicar en tu programa, te nutrías. Después, si querías, llevabas tus propuestas de música y demás, ¿no? Ahora, pues, los últimos 10 años, ya está el internet, tu San Google, las redes sociales, la información te llega más, lees 4 o 5, en mi caso yo leo 3 o 4 periódicos mínimo al día. Ojo, tampoco me voy a mentir de que me veo de pie a pa, no, las primeras planas. Me veo un consejo para las nuevas generaciones, léanse mínimo 4 o 5 periódicos, la primera plana, entérate de lo más relevante del deporte, lo nacional e internacional, lo más relevante de la política local, nacional e internacional, y así te vas buscando del entretenimiento local, nacional e internacional, para que tengas una noción. Al igual, esa información, hoy martes que la lees, no te sirve. A lo mejor el jueves, en una plática random, te va a salir. Es una biblioteca. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo creo que la radio se ha sabido adaptar a la actualidad. Okay. Entre TikTok, bueno, me hice adicto a los TikTok, lo confieso. Sí. En redes, y que todo va unido. Visita el portal, vete a nuestras redes, escúchame al aire. O sea, se hace algo completo. Siento yo, ojo, a mi perspectiva, que por lo menos los canales locales les hace falta, es como que saberse empapar más. Se siguen sintiendo muy, muy rígido. ¿Por qué? Porque los medios digitales ya no te permiten ser más ligeros, más sueltos. Como la radio antes. La radio antes, un ser locutor, tenías que, para ser locutor hace 30 años, tenías que tener la voz grande y fuerte. Sí, sí, hola, sí. ¿Qué tal? Soy un locutor. Y las chavas también tenían la voz muy bonita en particular, ¿no? Claro. Ahora no importa si tu voz es chillona, gruesa, rasposona. Claro. Y hay muchos personajes que los pueden ver ustedes. Y ahora ya entras porque a la gente ya le gusta algo lo más natural. Claro. Ya no te gusta alguien que te imposta, hola, ¿qué tal? Sí, hoy va a ser un día maravilloso. Le gusta más la gente que dice, oye, está soleado, hace calor, pero vamos a darle. O sea, en mi caso yo soy, sí, hace mucho calor, pero ¿qué hay? ¿Te quejas? No vas a lo mejor, así que tómate algo fresco y síguele. ¿Sí? ¿No? Y la gente le gusta ser más reales, vamos a llamarlo, más, claro, cercano, algo más real. Claro. Y yo puedo decir que siento que la radio se ha sabido adaptar en ese aspecto, ¿no? Sí. ¿Y cómo prepararse? Pregunta que no me hiciste, pero lo quiero comentar para las personas. Sí, lean, 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 lean. A mí me ayudó a crecer en una época que no había smartphones.
Y si yo quería leer algo, eran libros, leía enciclopedias, yo quería leer mucho. Más que libros, leía cosas de como estaban los datos curiosos. Claro. De hecho, mi programa procura dar notas raras, curiosas. Sí hablo de las notas que están en boca de todo, porque al fin y al cabo es parte de ser un medio de comunicación. Pero me enfoco más en notas curiosas, raras, bizarras, chistosas, que puedes platicar rato con los amigos en la plática del café, del bar, de la comida con los suegros, o sea, y porque te escucha gente, en mi caso, niños de 8 años, personas de 60, 70 años, entonces algo genérico. De todo tipo, sí. Y de todos estratos sociales. Claro. Te escucha desde el que reparte Uber, el taquero, el ayudante del taquero, el albañil, el mecánico, el dueño del taller mecánico. Claro. El vato freshón que le lleva sus camionetones al vato del taller mecánico, el empresario, el godín, sí, te escucha de todo. Entonces te obliga a tenerle un poquito más de conocimiento y creatividad, porque puedes tener la creatividad, pero si no, o sea, puedes saber hacer paredes, para que me entiendan, esa es la creatividad. Pero si no tienes conocimiento, que son ladrillo y cemento, ¿cómo vas a hacer una pared? Sí, si te faltan los otros complementos, ¿no? Pero sí, para que la gente entienda, la radio no, yo no la veo moribunda, ¿no? ni cerca de estar por morir, la verdad. Al contrario, se ha sabido adaptar, ¿no? Okay. Pues, acuérdate de la famosa frase. Sí, que no se adapta, muere, ¿no? Se muere, efectivamente. Claro. Yo pensé que iba a decir, camarón que se duerme, se le va a la corriente. dime. Oye, aquí se sentó el topper cureño y me dijo que de la locución no se vive. En el episodio anterior se sentó Fayo Castillo. Y me dijo que sí se puede vivir de la locución, porque hay como un tipo, un pulpo, como con varios ramificaciones. ¿No? Entonces, exacto. Byron, ¿se puede vivir de la locución? Sí, porque pues yo, bueno, lo mismo, yo llevo 17 años viviendo de eso. Mira, vamos a ponernos, supongamos que al mes me pagan 4 pesos. ¡Hala, Byron, 4 pesos! Al de las tiendas del Oxxo le pagan 6 pesos. Bueno, yo voy de lunes a viernes y voy por 4 horas. Lo que haga extra con todo el remoto me lo pagan aparte. Okay. Vamos a puro trabajo. Okay. Entonces, pues ya estoy trabajando la mitad del tiempo que alguien de Godín o tiene conveniencia, como alguien que su jornada laboral es de 8 horas y aparte tiene que ir el sábado. Mediodía o como quieras, pero claro, yo voy de lunes a viernes, 4 horas. Y si a la otra persona puede ir 8 horas de lunes a sábado, le pagan 6 y me pagan 4, yo creo que no lo veo mal. Sí, no, pues no. Y ahí sí dijeras tú, yo no comento fallito. Yo creo, tal vez Topper no, porque, por cierto, estudiamos juntos, Topper y yo en la universidad. Ok, ok. Fuimos a la IAV. Tal vez le faltó explicar que de la prueba radio 100%, yo creo que sí se puede, porque si eres movido, te pueden poner, por ejemplo, yo estoy en una empresa que tiene 3 estaciones más, te pueden jalar para otra estación. Claro, sí. Ahí mismo, bien, pues ya tienes doble sueldo, ¿no? Sí, doble chamba, doble sueldo. O te pueden jalar para un control remoto que ha pasado, Fallo le ha pasado, además compañeros de Paso Radio le ha pasado, que el de la Fiera, pues como la hace falta personal, porque hay un momento que hay mucho control remoto, oye, pues vete tú de la Fiera a transmitir a XEU, de XEU vete a la fusión, de fusión allá a FM y así, pero ya suelta la neta, porque todo lo que hagas extra te lo pagan, por lo menos a donde estoy yo. A nosotros no sé. Claro, tal claro. Vez ahí porque a Topes no le pagaban los extras donde estaba antes. Pero aquí todo. Entonces todo va sumando. O sea, ya son de pesito, ya de los 4 pesos al mes se hicieron 8. Okay. Entonces ya no está tan mal, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Y ahí vienen las ramificaciones, que es o los extras o los plus. Pues, ojo, bueno, ojo, que para aclarar, no todos los locutores son buenos conductores de televisión, ¿no? No todos los conductores de televisión son buenos locutores. Sí, sí. No todos los maestros de ceremonia son buenos locutores o conductores de TV. No todos los activadores son buenos animadores. O sea, no sé si doy a entender. Los zapateros, tus zapatos. Es que tener un micrófono, que seas bueno con un micrófono, va a ser bueno en todas las modalidades que hay. Un maestro de ceremonia, alguien que presenta quinceañeras de bodas, o alguien que hace eventos políticos, o el que anima en un antro, o el que anima fiestas infantiles, claro, o el que anima bailes de pueblo. El locutor de radio grupera no es igual que el de noticias. O sea, no todos, pocos son versátiles. Yo no soy muy bueno hablando, tirándome flores, okay, pero lo voy a decir, me considero versátil, porque vino mal la vida, me orilló a comenzar en una grupera, que de ahí pasó a retro, 80s, 90s, 2000, de ahí español e inglés, y de ahí me tocó hasta dar noticias, por emergencias de una semana de noticias, yo solo operando,
Y cuando antes, no, era un show. Ok, pero eso me sirvió. Claro. He estado solo como locutor. He estado con dos personas, o sea, otra persona y yo. Sí, sí. Tres, cuatro, hasta seis personas. Y eso te ayuda para, porque si somos tres personas hay que saber pimponear, cómo llevar. O sea, me ha hecho ser diverso. Claro, claro. Entonces yo fácilmente, porque me han contratado, si quieren me busquen, para conducir masivos, he estado en carnavales, claro. No solo en Veracruz, también en otros, en Coatzacoalcos, otros municipios del estado. Me han contratado para antros, no solo aquí en Veracruz Boca, sino también en otros estados, que por cierto, yo estuve 10 años en Campesio un año en factoría. Me fui, pero regresé hace poquito ahí en factoría y estoy en el show como Santiago, Piñata, Huicha, Paloma, tu servidor. Ahí estoy, o sea, ya tengo una entrada extra que eso me lo acercó. No lo conseguí hacer la radio, pero me acercó la radio a ese medio. Sí, claro. Así como tengo otros eventos, trabajo también rápidamente en un proyecto del Ayuntamiento de Boca del Río, del alcalde Juan Manuel Unanue, que se llama Pedir de Boca. Pedir de Boca, claro. Gracias a mi locución me acercó con el crew que se encarga de producir eso. Yo soy la voz, o sea, ya tengo otra entrada. Me han contratado para hacer voz en off para otros comerciales, no solo aquí. Fui la voz de una estación de radio de Tuxpan hace muchos años. Okay. Me han contratado gente para, creo que Los Cabos. Estuve haciendo sweepers para cintillos de radio, que era como que la mascota, era una mascota y fingía la voz. Okay. Me contrataron un tiempo, me han pagado, he hecho audiolibros infantiles, también. Hice tres hasta ahora, digo, para mí es un logro. Todo sí, eso para mí, sí, yo lo, claro. Porque pues estamos hablando, claro, que no es tan fácil, pero sí da. Sí, en resumen, sí da, obvio, si quieres estar más en tu cabinita, jijijajajají, pues vas a estar muy limitado, pero es como cualquiera, si tú te contratas en una empresa, uh-huh, este es tu cubículo, tú vas a sumar y a restar, pero si también se multiplicar, te van a dar más chamba, pues te van a dar una lanita. Oigan, ya aparte de eso, yo puedo supervisar al que suma, multiplica y divide, ya subes de puesto y ya ganas más. O sea, claro, el que se queda ahí estático, pues sí está de la tiznada, pero el que se sabe mover y tiene la capacidad y le gusta, va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien. Pero si no es fácil, okay, no todos tenemos esa bendición, esa fortuna, porque a veces, aunque tengas el talento, siempre he dicho que hay que tener un poquitito de suerte. Claro. Eso es inevitable, amigos, ¿eh? Neta, sí, okay, la suerte tiene que ver para todo lo que hagas en este mundo, okay, pero ojo, el éxito no se mantiene de la suerte. Si no estás preparado, mira, yo digo, la suerte es como una ventana, claro, se abre y puedes pasar, pero si cuando ya pasaste no tienes las habilidades, que ahí sí te las formaste tú para soportar el otro cuarto en el que llegas, uh-huh, o el exterior, así como llegaste, mira, te vas, te regresas. Y la suerte, es poca. Te dura un día, dos o una temporadita y se acaba. Si no aprovechaste ese envión, esa suerte, claro, te fuiste al reino de los perdidos. Entonces, pobre, no se confíen, no es tu golpe de suerte. Claro. Muchos cantantes o gente del medio hacemos este contenido, ahí dice, tienen algunos la esperanza de que lo vea, no sé, Franco Escamilla. Güey, qué bien entrevista este vato. Contáctalo, dile que le voy a pagar casa en Monterrey y le voy a pagar 50 mil pesos al mes para que sea parte de un nuevo proyecto que va a hacer y él va a ser el encargado. Muy difícil que pase. No dudo que descartarlo, pero va a ser muy difícil. Okay. El que canta en el antro o en el camión, soy director de Warner Music. Hoy me subí al camión, casualmente se descompuso mi limusina aquí, me subí al camión, te vi cantar. Te ofrezco este contrato por $1,000,000 mensuales, firma por 5 años. Eso solo pasa en las películas. O pasa en la vida real, pasó muy poquito, muy poquito. Claro. Pero si llega a pasar esa oportunidad, esa suerte, y no estás preparado así como llega, se te va. Entonces, hay que estar preparado para todo. Claro. Por eso digo, si te da el medio, si estás preparado y capacitado. Claro. Y sí. Oye, ¿cómo pasa en la cabina cuando llegas y tu programa es muy dinámico? Uh-huh. Muy con la gente, muy acá, y pones música más moderna, todo lo eso. Uh-huh. ¿Cómo pasa el escoger las canciones? O sea, ¿qué pasa? ¿Pasa parte del mood del locutor o también es parte de la gente? Que la gente sepa, sí ponemos las complacencias, pero hay una base, vamos a llamarlo de esta manera. Okay. Esa programación, porque esa es la forma adecuada de decirlo, la programación lo hace la directora artística. En este caso, actualmente, ya FM Sol.
que también es locutora, que está en las mañanas, bueno, compañera de Fallo. Ajá. Ella es la programadora. En su momento también, lo chido y lo bueno que tenemos aquí en Pasos Radio, que los dueños siempre han estado muy inmiscuidos hasta en la programación musical porque son amantes de la música. Ah, ok. No es como otras estaciones que, no, locales o nacionales o internacionales, que yo soy el dueño, te contrato a ti para que tú te encargues de ese rollo y me vale lo que tú pongas, porque pues yo te encargo que me den resultados. Claro, sí. Aquí ellos están aparte supervisando y nos metemos todos. Todos podemos opinar acerca de la rotación, pero hay una base. O sea, para que mientras yo llego, ya está en una programación musical. Ya conforme voy el programa, empiezan a pedir canciones y tengo chances de ir metiendo rolitas. Obviamente, hay veces que la banda me dice, ay, te pedí, no sé, me voy a meter un nombre. Te pedí la canción de Los Electrizantes Gatos de Moscú. Es una canción buenísima. Sí, pero la conocen dos personas, me escuchan 20 mil personas. Sí, sí, sí. Es una radio comercial. Tengo que poner algo que la mayoría le guste. Claro. Hay canciones que a mí no me gustan, pero a la gente le gusta y yo las pongo. Y hay canciones que yo quiero poner y hago, porque tengo una sección de la batalla y no gana mi canción. Sí, y yo así de que... pues es parte del show, no siempre se puede. ¿No? Sí, hay una programación ya hecha y nosotros ahí vamos jugando con las complacencias que pide la gente. Claro. Retomando el tema, que sea, si es por el mood de uno, yo tengo la fortuna que me dan la libertad de manipular en la sección final de la batalla, esas canciones yo las elijo, ahí sí por mis tenates. Okay. Tienen categoría, lunes música nueva, martes pasado con el presente, miércoles 2x1, jueves retro y viernes reggaetón vieja escuela. Pero yo elijo las canciones y yo también hice las secciones, ¿no? Cada día, para que no sea monótono. Okay, pero yo pongo dos propuestas y la gente vota. Sí. Hoy lo escuché, de hecho. Gracias. ¿Turn on for what? Así es, Turn on de DJ Snake. Claro, sí. Sí, y eso es, y chistes, y lo comentaste tú, ahí te va un detalle. Y en general, no solo en la radio, a mí me gusta hacer, si es algo que voy a consumir, lo que me gustaría recibir. Y me gusta tratar a la gente como me gustaría ser tratado. Claro. O sea, yo soy muy así. ¿Por qué? Porque es chido que escuchar un programa entretenido, dinámico, que no solo está leyéndolo en Google, porque quizás no es fácil. Ya está mucho, me da risa los locutores que dicen... Vámonos con esta canción de Juanito Hernández, nació en el 89, con la disquera Sony, del productor Pepe Torres, que la metas una rolona. Vamos con ella. ¿Qué le dijiste a la gente? Le vale cacahuate si la produjo, pero es una información estéril. Claro, sí, sí. Para mí. Sí, sí, para sí. mí. O la clásica también choteado. Vamos con DJ Snake, su nombre original es Artemio Basilio Hernández Flores. Eso que a la gente no le importa saber. Mejor dime algo interesante. Esta canción que le escribió en honor a su esposa, o la escribió cuando estaba en las adicciones, o esta canción que se la estaban alegando, esta canción era para Britney Spears y se la terminó robando a Cristina Aguilera por la cantó Rihanna. O sea, es una historia, yo creo, un poquito más interesante, claro, que decirte que es de su álbum homónimo, tal. Se me hace información estéril. Pero es muy fácil buscarla en Google. Ojo, no digo que esté mal, pero si siempre va a ser tu misma información siempre y se escucha leído, pues no. Yo sí leo antes, veo y me gusta platicarlo. Obviamente hay que aprovechar las herramientas, las uso, pero no abuso de ellas. Yo soy muy dinámico, me gusta que se escuche natural, como esta plática, y eso lo siento yo hasta ahora, que me ha ayudado con mi estilo. Tengo que reconocer que me ha ido muy bien estos últimos años. Estoy logrando lo que quería. Y no, y va a estar súper trillado porque me voy a ver y me voy a escupir a mí mismo. No todo es billete. Okay. Y me siento chido porque tal vez quisiera ganar más dinero, pero sigue con calma y vamos. Pero me siento cómodo porque me da gusto ir a un antro y me saluda desde el de la entrada, el taxista que me llevó, el chavo fresa que tiene ahí su pomo carísimo, claro, y que su papá es hijo de medio Veracruz, y también estoy al lado del chavo que está del barrio y que anda ahí charoleando para conseguir para la entrada, y también me escucha. O sea, que me escuche mucha gente es lo que yo siempre he querido. Claro. O sea, yo no quiero solo ser, Byron, el que escuchan los amantes de la comida, o Byron, los que escuchan solo música retro, o Byron, los que escuchan solo los malandrines, o los chamacos, o los viejos, o los de rock. No, me gusta que soy diverso, ¿no? Claro. Y eso hasta ahora lo estoy logrando y me siento muy feliz. Satisfecho, claro, ¿no? Porque todavía faltan cosas, pero me siento muy feliz
Y yo creo que eso es muy importante. Puedo te decía, hay que hacer lo que te gusta. Claro. Porque si no, te va a pasar así de repente. Ay, gano 50 mil pesos a la quincena. Pero vas a tu casa de malas, tu trabajo ya te odian todos o odias a todos. Y te andas enfermando. El día de mañana que te enfermes del coraje, del estrés, porque no estás haciendo tu vida, tengas 60, 50 años. Ese dinero que ahorraste te lo vas a gastar en hospitales si no lo disfrutaste. O nunca tuviste tiempo para disfrutar con tu familia. Claro. Entonces, sí es trillado, pero conforme te vas haciendo viejo, yo tengo ya 40 años, entiendes que hay ciertas cosas que a los 15 no es lo mismo a los 20, a los 25, claro, sí, 30, no, ni ahora. No. Y yo creo que solo cuando lo vives, porque cuando te lo decía tu papá, decía, ¡ah, cállate, viejo roto! Digo, si te escuchaba, te rompía la mandarina, claro, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es eso, o sea, conforme pasar de los años, entiendes que hacer lo que te gusta y te apasiona es algo bien chingón, que no todos tienen el lujo de dárselo. Claro. Neta, es un lujazo que te paguen por hacer lo que... sí, pero te pagan 500 pesos a la semana. Sí, pero a nadie le están pagando 500 pesos a la semana por hacer lo que le gusta, entiendan eso. Y si logras conseguir que te paguen por hacer lo que te gusta, créeme que ya estás arriba de la media. Claro. Arriba de la media de la gente. Pocas personas tienen ese lujo o esa bendición, claro, la verdad. Ya vimos tu pasado, tu presente. Ahora, ¿qué viene para Byron Zamora? Mira, siempre he dicho, dicen, pues, que cuando estás viejo, crecen los refranes, que son verdades populares. Claro. Cuéntale tus planes a Dios y se reirá en tu cara, dicen por ahí, palabras más, palabras menos. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría afianzarme más en la radio, hacer un poco, alcanzar más. Me falta afianzar mis redes sociales, las tengo abandonadas, porque tengo mis redes sociales, pero en mi Facebook es puro meme, y dos que tres reels que hago, TikToks igual, pero son de lip sync. Me encantó, claro, cuando, aparte lo voy a decir, antes de que estuviera de moda el TikTok, los reels y todos los, ya las hacía yo antes, tanto solo como con amigos. Yo antes en bachillerato no había cámara, pero me grababa con grabadora de voz haciendo sketches, haciendo parodias, haciendo burlas, haciendo de todo, ¿no? Entonces, pues se siente chido. Ahora lo veo y digo, put, de haber sabido que eso generaba también dinero. Claro, ¡carajo! Sí, sí. Ahora, no digo que si lo hago, lo pego. No, no. Pero para pegar, hay que dedicarle mucho tiempo. Ahorita tengo 2, 3 empleos, entonces no me da para dedicarle. También tengo compromisos familiares, no puedo dar, aunque no soy padre, pero ahí tenemos gastos en casa. Entonces, no tengo para invertir en un equipo y para tomar 3, 4 horas al día para irme. Entonces, si no voy a hacer las cosas bien, yo soy de los que si no va a ser bien, con todo, no quiero nada. Si mis tacos van a ser sin grasa porque me caen mal, prefiero no comer tacos. Entonces, si tengo que voy a hacer las cosas claro, a medias, no me interesa por ahora. Pero qué me gustaría a futuro, y me gustaría porque sí quiero intentarlo, menos de un año, empezar a darle fuerza a mis radios. Yo sé que estoy viejo, pero obviamente no voy a estar haciendo cosas de, ay, les voy a platicar cómo me salió un grano en la cola. No, yo sí quiero hacer un contenido. Claro. Puede ser divertido o baboso, ojo. Ahí yo quiero aclarar algo. Parece que mucha gente me va a odiar. Mucha gente, me vale que eso. Me voy a arrepentir después. La gente que critica a otros porque ven o escuchan o comen algo que no les gusta, están mal. Yo veo mucha gente que critica a influencers, a la gente que consume influencers. Uh-huh. Esa misma gente que critica a los que consumen influencers y de retrasados, de mal estudiados, no bajan. Solo viendo que consumen un Casa de los Famosos, un Jersey Shore, un Acapulco, que son programas que también no dan nada. Sí, no te... O sea, están en el nabo. Claro. Pero porque les gusta el chisme y el mitote. Está bien, se vale, pues tu gusto. Es que escucha corridos tumbados, es un naco. Ok, pero ves este programa. Ah, sí, pero es que es diferente. Eso es solo porque me gusta. Bueno, pues también el otro chamaco es lo que le gusta. O sea, pues sí, ¿no? Critiques a nadie, cada quien haga lo que quiera. Pues digo, o sea, no, eso está... Eso está mal. Yo sí quiero hacer un contenido de relajo. Como digo, yo no veo la Casa de los Famosos, pero veo la Casa de los Dibujos, veo South Park, veo Padre Familia, también veo consumos basura, veo programas basura, bien, baboso, claro, para reírme, sí, para sí, pendejear, sí, así de... O sea, el rato. Para que me entiendan. Claro. Y perdón por mi francés, pero es para que me entienda toda la flota que nos ve. Yo también veo sus programas. No crean que estoy en mi casa con un monóculo, sí, una bata y una copa de coñac. Y yo, ay, sí, vamos a ver la bolsa de valores. No. También veo babosadas, sí, claro, pero no ando criticando a alguien que lo haga. Sí, entonces, claro, es algo muy importante. ¿Qué viene a futuro? Regresando a la pregunta, eso, me gusta ese contenido. Yo soy muy, muy amante de los sketches. Ok. De hacer sketches. Como soy, ya no lo platiqué, mi sueño frustrado, claro, fue ser actor.
Todo lo que tenga que actuar yo, ya con mi voz o con mi cara, todo eso, yo lo hago con gusto. Y yo creo que eso, claro, a mediano o largo plazo me gustaría reforzarme en redes, en tele no, porque estoy muy feo para tele, pero pues en redes ya me di cuenta que no importa cómo estés, mientras a la gente le guste, pues está chido, ¿no? Yo creo que eso me gustaría afianzar mis redes, claro, o sea, las tengo muy abandonadas, tengo, y no tanto por venderlas, porque como le digo, a mí no me gustaría que me sigan para, ay, dame estrellas. No, me prefiero tener muchas ideas para vender a las marcas. Okay. Porque yo soy de la vieja guardia, yo soy de publicidad de la antigua. Claro, radio, sí, tele, sí, sí, te anuncio. Sí, claro, ¿no? Mejor claro, que mándame estrellas o dóname. No, mejor ayúdame siguiéndome, que es gratis un like. Y ya, ya que tenga suficientes seguidores, yo ya puedo venderle mejor a otras, claro, marcas, claro, que sí le generan. Que quitarte a ti 10, 5 pesos por verme. No, ahí tengo un chorro de TikToks, video, te vas a reír un rato, ¿no? Pero eso sería profesionalmente, eso me gustaría darle fuerza a mis redes. Obviamente, un consejo para todos, no solo compañeros del medio en general, no perdamos el piso nunca, porque el medio del entretenimiento es muy cruel, no sé si lo sabías. Sí. Y yo creo que lo hemos visto por el pasar de los años. Sí. ¿Cuánta gente que estaba en las perlas, estaba en altas, de un día para otro, por X o por Y, porque a la gente ya no le gustó, porque hicieron algo que el dueño de la empresa los corre y te vas? Y esto es como la polaca o como los reinados de antes, muerto el rey, viva el rey, te fuiste tú hoy lunes, sí, el radio escucha, el seguidor te va a extrañar el martes, miércoles, jueves, viernes, llega el otro lunes y ya el nuevo locutor que te reemplazó, el nuevo conductor que te reemplazó, el nuevo influencer de moda, y le piensan, bueno, ¿cómo estás? Ya no están chiquitos, ¡ay, está Byron! ¡Ay, Byron es el mejor! Sí, ya sí, después sí, de 3-4 días, bueno, no eres Byron, pero ¿me mandas saludos? Y al otro día, oye, pues está chido, oye, es parte del entretenimiento, el entretenimiento, claro, es cruel. Sí, sí, sí. Oye, o sea, no, al igual, dentro de 5, 6, 8 años, oye, ¿te acuerdas del guango de Byron? Está de loquito del centro, aviéntame una moneda. Una moneda y un bolobán y una coca. Pero sí, o sea, eso, o sea, no nos perdamos el piso nunca. Yo como digo, mis amigos después me molestan, ah, ya porque eres famoso, le digo, güey, ando en camión, de vez en cuando en carro, ando en camión, o mucho tiempo he andado en camión. Llego a mi casa y me mandan por las tortillas, llego, me pongo mis chanclas, mis shorts roto que usaba de la secundaria, mi playera vieja descolorida de bota pan de hace 15 años, toda rotilla, o sea, soy un normal, una persona más, ni menos que el que el que limpia la basura, ni más que el médico que hace una cirugía de corazón abierto. Claro. Yo, todos merecemos el mismo respeto. Por eso te digo que, claro, me siento tranquilo, feliz, pleno, sí, porque ahí te va rápidamente. Ya estuve peor. Me estuvieron un año, casi año y medio sin conseguir trabajo. Antes de entrar allá otra vez, porque me tuve un lapso de un año sin trabajar. Y dije, oye, ¿cómo? Cuando me preguntan después de eso, ¿cómo andas? Bien. Ya vi que puedo estar peor, así que ya no me voy a quejar. Porque la vida es de que, sí, sí, ah, te quejas de eso. Te quejas de que tu coca no está fría. Ahora no vas a poder tomar coca toda tu vida porque te va a hacer daño, ¿no? Claro, sí. No tentemos al destino. Pero sí, eso, claro, es. Mi plan de futuro es, mis redes sociales, darle fuerza. Ahí me siguen, por favor. Claro. Y pues ya, nada más eso sería. ¿Dónde te podemos seguir, Byron? Por favor, no me sigan en la calle, a menos que sean chicas muy guapas. Es Byron Locutor, ya sabes, la creatividad ante todo, ¿no? Sí, claro. Byron Locutor. Claro, no te queda la cabeza. Sí, no, oye, es que no has hecho tu página, una amiga. No has hecho tu página. Yo, no, pasó un año. No, haz tu página de Facebook, tu fanpage. Yo, vamos a hacerla. Byron, ¿qué es? Zamora. No, Zamora es mi Facebook personal. Byron Locutor, Byron Locutor. Luego se lo cambio. Llevo 4 años con esa página, así que creo que ya me quedé como sí, es. Ya creo que ya. En Instagram como el Byron Zamora y en TikTok aproveché el hype de Facebook. Adelante. Byron Locutor. Así me tocan Byron Locutor y el Byron Zamora en Instagram. ¿Vale? ¿Y en la radio? En la radio estoy de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, por ya FM 102.9. Dele también me gusta a Pedir de Boca. También está de mi voz. Y si quieren ir a cotorrear, estoy con mis carnalitos en Factoría. Ahí los sábados y domingos en el show, tirando desmadre, cotorreo, rumba y demás, ahí en Cuauhtémoc, ahí también nos van a topar. Así vale, que, si quieren antro, quieren radio, quieren comer y beber, aquí no se van a aburrir.
Byron, te agradezco mucho que hayas venido aquí al estribo. Muchas gracias. Que te haya pasado bien bonito. Sí, súper chido. Y gracias a ustedes por vernos en este episodio. Nos vemos en la próxima. Adiós.